nombre es Leonardo López. Soy intendente de la Policía Nacional. En este momento me encuentro como comandante de Estación de Policía Apacho. Es una población muy tranquila. Tenemos bastante, pues, en lo que es el área rural, tenemos 72 veredas. Fue muy difícil llegar a decirle a las personas que no pueden salir de sus residencias, que realmente no pueden abrir sus negocios, que no puede transitar libremente. Entonces empezamos a mirar, a identificar con los líderes comunales, con las personas que realmente son las más vulnerables en nuestro municipio, en las veredas. Entonces ahí es cuando llegamos realmente con una ayuda humanitaria. Es cuando empezamos a tocar los comerciantes del municipio, empezamos a tocar a las personas de buen corazón, a los finqueros, a todas las personas, empresas, inclusive también nos ayudan pues con esta situación. Fueron más de 1.200 ayudas que se entregaron en todo el municipio, tanto pues como en el área rural, que fue la más beneficiada, y en el casco urbano. Porque es algo que nosotros lo llevamos como en el corazón, como se dice. Nosotros como policías estamos prestos es para servir a la comunidad, no solamente en el tema de seguridad como tal, sino también en el tema social, donde realmente ellos nos ven llegar y tenemos en estos momentos ese reconocimiento de nuestra comunidad. Un mensaje para todo mi municipio, que la verdad que los quiero mucho, que vamos a seguir trabajando por esta comunidad tan necesitada, vamos a seguir, como se dice, tocando puertas, ayudas, porque han sido muchas las ayudas que nos han llegado. Dios y patria.